iniciar esta jornada informativa dándole a conocer todos los detalles que surgen en esta jornada de 7 de diciembre. Un día en donde es muy identificado por los guatemaltecos ya que se quema al diablo. Incluso en varios sectores de Guatemala, podríamos decirlo a nivel nacional, los guatemaltecos pues participan directamente en esta tradición. Incluso ya estamos observando imágenes porque a las 6 en punto de la tarde de cada 7 de diciembre se desarrollan este tipo de actividades y en la zona 3 capitalina podríamos mencionarle a usted, amigo televidente, que se quema al diablo más grande. Es allí en esa localidad en donde todos los vecinos se dan pues cita en punto de las 6 para poder iniciar con esta actividad. Cada 7 de diciembre la quema del diablo une a varios vecinos del barrio El Gallito en la zona 3, quienes desde hace 10 años decidieron llevar a cabo la quema del diablo gigante. Y es muy famosa esta actividad acá en la ciudad de Guatemala, sobre todo el que se desarrolla específicamente allí en la zona 3, porque es el diablo más grande. Incluso tenemos el dato de que estos vecinos tienen... se preparan desde muchos días, desde muchos meses con anticipación para poder realizar esto con éxito. Nuestro compañero José Martínez está en ese lugar para trasladarnos todos los detalles. Adelante, en vivo y en directo. Muy buenas tardes, Andrea Sandoval, amigos de TN Todo Noticias. Tenemos en pantalla el diablo gigante que se está quemando a esta hora de la tarde. En punto de las 6 de la tarde, pues prendieron fuego a la primera chispa, que consistía en una ametralladora de 10 metros. Esa fue la que dio pues paso a esta celebración, a esta tradición tan guatemalteca, la quema del diablo. Ahorita podemos apreciar que ya esta figura de este diablo gigante está pues ofreciendo un espectáculo a todas las personas que están ubicadas en la 23 calle entre primera y segunda avenida de la zona 3 de la ciudad capital. Ustedes van a observar acá pues toda una logística se ha coordinado con los vecinos de este sector para que muchas personas que ven en esta tradición un atractivo pues puedan venir con toda su familia y familias enteras en este lugar apreciando del espectáculo que estamos observando en pantalla. También es importante mencionar que hay todo un dispositivo de seguridad tanto para que las personas no corran peligro a la hora de observar esta quema del diablo. También se ha coordinado la presencia de los cuerpos de socorro, en este caso los bomberos voluntarios que han traído una motobomba a este lugar y también los bomberos municipales, que hay unos elementos en este lugar observando también las medidas de seguridad en este lugar. Como ustedes observan, ya prendió fuego el diablo en punto de las 6 de la tarde. En muchos lugares de Guatemala pues da inicio esta tradicional quema del diablo. Podemos apreciar desde este punto de la zona 3 de la ciudad capital que hay algunos otros puntos en donde se están quemando fuegos pirotécnicos, tal es el caso de este lugar de la zona 3. Como ustedes observan, pues ya los fuegos pirotécnicos en espectáculo que se está dando aquí en la zona 3 de la ciudad capital, acompañado de la quema de este diablo. Y es que es importante, Andrea, mencionar que pues esta tradicional quema tiene sus orígenes en el siglo XVI, según los historiadores. En ese tiempo pues no existía la luz y era de esta manera como pues ellos alumbraban el paso de la procesión de la Virgen de Concepción. Esta es una tradición también muy antigua acá en Guatemala, no solo en Guatemala, sino que en todo el resto del país. Y esto pues se quedó como una tradición también por estar relacionada con una celebración religiosa. Los sacerdotes explican que para la iglesia es importante pues las vísperas, en este caso mañana 8 de diciembre, día de la Virgen de Concepción. En muchos lugares se celebra y el fuego tiene una señal de purificación, según pues lo explican los sacerdotes católicos, y precisamente esta purificación tiene que ver con la limpieza o lo puro de la Concepción de la Virgen María, que según la tradición de la Iglesia Católica es el 8 de diciembre. Hay algunos lugares como Villanueva, por ejemplo, que se viste de gala para estas ocasiones. Acá en la ciudad capital, la zona 3, que es un punto pues ya concurrido
para los visitantes, no solo para los vecinos, sino para los visitantes que año con año vienen hasta este lugar a observar la tradicional quema. Ya se ha consumido, bastaron unos minutos para que se consumiera esta figura gigante de 5 metros de altura del Diablo acá en la zona 3 de la ciudad capital, pero eso no termina acá. Continúa todo un show de luces, de juegos pirotécnicos para deleite de las personas que se encuentran en este lugar. Podemos hablar que hay más de 500 personas en ese punto de la zona 3 de la ciudad capital. Sin embargo, Andrea, tenemos conocimiento que hay algunos otros puntos en donde también están nuestros equipos desplegados para poder llevarle a toda Guatemala pues el desarrollo de esta tradicional quema del Diablo. Andrea Sandoval, estas son las imágenes que tenemos desde la zona 3 de la ciudad capital. Agradezco el trabajo en cámara de Pedro Calel, de Michael López, también de Willy Álvarez y por supuesto Lauro Córdoba en la unidad móvil. Te dejo con estas imágenes si tienes algunas preguntas en Estudio Central o si tenemos algún enlace desde otro punto del país. Andrea. Exactamente, José, de verdad, qué alegría para todas las personas que están disfrutando de este show, podríamos mencionarlo, porque también se incluyen juegos pirotécnicos. Además, me surge la duda, José Martínez, el Diablo gigante que quemaron el año pasado ascendió a una cantidad de 3,000 quetzales el costo. ¿Tienes de casualidad el conocimiento de cuánto les costó el Diablo de este año? En efecto, Andrea, te comento que pues, los vecinos de este lugar se han organizado, también parte de la iniciativa privada pues, ha contribuido con el desarrollo de esta tradición. El material que se fabricó pues, lleva una base de metal y básicamente está forrado de papel, primero papel bond, papel periódico y papel de China en la parte exterior, sobre todo para contribuir también al cuidado del medio ambiente. Recordemos que esta es una de las tradiciones que ha sido pues, bastante criticada por el tema medioambiental y esto es porque muchas personas salen a quemar plástico o salen a quemar material que contamina el ambiente. Pues ellos han decidido elaborar este diablo con papel únicamente. Sin embargo, hay algún otro costo como el hecho de la pirotecnia que ustedes observaron que se quemó desde el interior del diablo y por supuesto las ametralladoras y todo un sistema de juego pirotécnico que está ubicado en esta parte de acá y que en unos minutos más estarán prendiendo fuego también a estas luces, a estos fuegos pirotécnicos para poder pues, deleitar a los presentes en este lugar. Podemos apreciar que también hay personal que está altamente capacitado en incendios, tienen incluso los extintores en las manos, ahí los vamos a observar ahora para pues, evitar cualquier contratiempo, cualquier incidente en este lugar. Pero volviendo concretamente a tu pregunta, Andrea, pues el costo para este año es similar al año anterior, sin embargo, pues hay que resaltar que básicamente el costo principal tiene que ver con la pirotecnia más que con la elaboración de la figura del diablo, que básicamente pues, está hecho de papel reciclado. Andrea. Bueno, José, ¿y qué dice la gente que está disfrutando de este show? Tienes la oportunidad de conversar con ellos, porque por un lado observamos que participan por estas tradiciones, por otro porque les gusta y otro porque también van niños a observar los juegos pirotécnicos. Por supuesto, Andrea, te comento que pues, es un ambiente festivo totalmente el que se vive en este lugar y justamente pues vamos a desplazarnos por esta parte para conversar también con las familias que se han acercado hasta este lugar. Caballero, buenas noches. Cuéntame, ¿con quién viene esta noche? Pues con mi familia, mi esposa y mis hijos. ¿Es la primera vez que viene a ver este diablo acá? ¿O? Sí, la verdad es que la primera vez. ¿Qué le pareció la quema? ¿Ya se terminó de consumir? Pues al parecer todavía hace falta algo, pero la verdad es que está muy bonita la actividad para compartirla con familia, me parece perfecto. ¿Qué le parece la seguridad y todo acá? Pues me parece bastante bien, ya que contrataron bomberos por aquello de que las llamas se extinguieran a algún otro lado, pero la verdad muy bonita la actividad. ¿Anteriormente usted tiene la tradición de quemar basura en su casa o únicamente pues sale a ver? No, fíjate que siempre solo salgo a ver, sí, porque la verdad es que contaminar el ambiente, el país no está como para eso en estos momentos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Daniel Díaz, para servirte. Gracias, don Daniel, parte de los visitantes que se encuentran en este lugar y él hacía prácticamente referencia a algo pues bastante particular y es el cuidado del medio ambiente. Hoy en día pues es algo de lo que se habla a nivel mundial, no solo en Guatemala, y es por eso que la recomendación básicamente es precisamente a quemar únicamente basura o estas figuras de piñatas, básicamente de diablitos elaboradas con papel periódico, papel reciclado. Pero como ustedes observan, esta es solo una parte del ambiente que se
vive acá en la zona 3 de la ciudad capital. Hay del otro lado pues una cantidad similar de personas, hablamos de aproximadamente 500 personas, y como podemos observar hay algunos otros puntos en donde se están quemando fuegos pirotécnicos, es decir, la celebración no termina en este lugar, continúa el show de luces y por supuesto la marimba. Importante mencionar que parte de la organización de los vecinos en este punto de la zona 3, Andrea, fue invitar para este año al equipo de la Radio Nacional TGW a realizar también una transmisión especial con marimba. De fondo escuchan ustedes las notas de nuestro instrumento musical, y esto es básicamente gracias a el trabajo también de los señores de la Radio TGW. Así que este es el ambiente que se vive, Andrea, si tienes alguna otra pregunta en Estudio Central. Muchas gracias, José. Por el momento nos quedaremos únicamente con tus imágenes para observar cómo estas personas van disfrutando de todas estas actividades, del desarrollo de la quema del diablo en este 7 de diciembre del 2019. Este es el escenario de lo que se vive en estos momentos en la zona 3 capitalina, pero también vamos a mostrarle imágenes de lo que sucedió justo hace unos momentos en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, porque allá también se desarrolla esta tradición quema del diablo, pero ellos lo llaman el diablo ecológico, porque según también se da a conocer por parte de los vecinos, está hecho a base de un material que no daña el medio ambiente. Es por esta razón que muchos habitantes también de la ciudad colonial salieron de los diferentes negocios, de las diferentes casas, hoteles y comercios en ese lugar para poder ser parte de esta actividad cada 7 de diciembre, en la cual, pues como ya mencionamos algunos datos históricos, podríamos decirle que la tradición de esta quema del diablo da inicio a la conmemoración de la Virgen Inmaculada Concepción, como significado de que el bien siempre vence al mal. Por esa razón es que los vecinos y habitantes del barrio La Concepción en Antigua Guatemala celebraron un año más esta tradición. Acá tenemos en recuadro lo que sucedió hace unos momentos en Antigua Guatemala con la quema del diablo ecológico del lado derecho, y el lado izquierdo de su pantalla toda la fiesta, algarabía y celebración que se vive en estos precisos momentos en la zona 3 capitalina. De hecho, si hablamos un poco más de datos históricos, cada 7 de diciembre, miles de fogarones se encienden en punto de las 6 de la tarde, como parte de una tradición que se resiste a desaparecer, para unos para bien y otros para mal. Hablamos de la quema del diablo. En el siguiente reporte especial vamos a presentarle el origen y el significado de esta tradición. Preste por favor atención. Las luminarias, como en un inicio fueron conocidas, tienen su origen en el periodo hispánico, en el antiguo reino de Guatemala, con las vísperas de la festividad de la Virgen de Concepción. Las fiestas van a comenzar en una víspera que va a comenzar a las 18 horas, o sea, las 6 de la tarde de un día anterior. Pero tenemos que recordar algo muy importante, que la luz y la energía eléctrica es un invento muy propio del siglo XIX, de la era industrial, y que se pone al alcance de todos hasta el siglo XX. Entonces, en función de esto, se va a realizar una luminaria, es decir, que a tal hora se prendía la luz de la ciudad. Entonces, a las 18 horas, entonces, en punto, entonces se prendían las antorchas, en las iglesias las veladoras, y todo para que estuviese toda la noche de alegría. Y entonces es la víspera, entonces, de la Virgen de Concepción. Entonces, es esa noche del 7 de diciembre, particularmente, como un proceso de ampliación de lo que podríamos decir eran las fiestas tradicionales de fin de año o de Adviento. Con la fusión de las culturas mayas y española, los cortejos procesionales cobraron fuerza en el país, y desde entonces la historia cuenta que los fogarones también servían para alumbrar el paso de la Virgen de Concepción por las oscuras calles. En tiempo de la colonia se hacían estas fogatas para iluminar a la Virgen el paso de la procesión, pero también se le daba un signo de purificación. La gente limpiaba sus casas, sacaba toda la basura, era como una invitación para estar limpios a celebrar la fiesta de la Inmaculada. Hoy en nuestros días, pues aunque por la contaminación ha disminuido mucho esta tradición,
y se dan una serie de consejos. Como cristianos no podemos olvidar que a través de una buena confesión y de obras de caridad podemos llegar limpios también a esta fiesta de la Virgen, que es celebrar su pureza desde el inicio de su ser. Por supuesto, nosotros pensemos de que las luminarias se dan en función también de las procesiones, que las procesiones por lo regular recorrían cortas distancias y también entraban a las casas donde se rezaban misterios o se meditaban los misterios del rosario o los misterios gozosos de la Virgen. Para la época de Adviento, porque para la época de Cuaresma es otra cosa totalmente diferente. Pero naturalmente, pues en todas las casas, pues que se servían ponche, chuchitos, tamales, todas las comidas tradicionales de nuestro país se daban, que les digo yo, conchitas con chocolate y todos estos que era todo un evento que entrara a las diferentes casas las procesiones. ¿Pero qué tan difícil o laborioso puede ser la elaboración de un diablito como este? Para eso visitamos la piñatería de Manuel, ubicada en la octava calle de la zona 1 de la ciudad capital, para conocer de cerca cómo es el proceso de fabricación. Esto fue lo que nos comentaron. Veamos. Pues, por ejemplo, esta lleva tres pasos, ¿verdad? La armada, la forrada y la vestida. En la armada es aproximadamente de una hora, ¿verdad? La forrada, más de una hora, porque hay que esperar a que seque. Y terminar la decoración con lo que es la vestida, media hora aproximado. ¿De ese tamaño? Exacto. ¿Y hablamos de uno más grande? Ya depende de cuántos metros. Estamos hablando ahí ahorita, hay unas que salen un aproximado de 7 metros hasta 10 metros, ¿verdad? Esas ya llevan un aproximado de una semana a 15 días. Así que ya lo sabe, si usted es parte de esta tradición, por favor no queme plásticos ni material que ponga en peligro su seguridad. Las piñatas de Diablito son una buena opción. Con imágenes de Vilar Martínez y Diego Ulín, reportó José Martínez.